Hey, hola, bienvenidos a estos Atlas. Y bueno, ya estoy en el cuadrante E11 y me bajé aquí, ahí dejé una cama, ¿lo veis? Por si pasa algo, por si acaso, ¿vale? Y bueno, tenemos una mar cojonuda, los que me gustan. Hay un barco pirata dando vueltas por ahí. Lo que pasa es que ahora no se ve, pero hace un momento lo estaba dando vueltas por ahí, digo, bueno. Y bueno, vamos a echarle un vistazo en el mapa. Tengo cositas ya que iré pillando en el fondo del mar. Esto lo he pillado en el fondo del mar. Me tengo ya algo de pasta. La verdad es que me he encontrado un par de barcos hundidos. A ver, aquí no creo que sea, no. Hola. A ver, aquí tampoco. ¿Dónde he dejado yo? Será abajo, seguramente. Vamos a ver qué tenemos. Equipo ya tenemos bastante. Bueno, algo. Mira, 667 monedas. Y no está nada mal, ¿verdad? Y bueno, tampoco está nada mal el material que tenemos. Bueno, podemos ir tirando. De acuerdo. Ahí estoy haciendo carbón. Y que es verdad, no entiendo yo por qué estoy haciendo. Si no voy a parar, vamos a parar. A veces. Esto es para hacer pólvora. Y yo no tengo cañones. Pero podemos hacer cañones así se ponen tontos. Pero caben, al menos caben 6 cañones por banda o más. Pero si se pone muy tonto, verás tú lo que armo yo aquí. Pero claro, esto significa que yo tengo uno, dos, o mejor tengo tres por ahí sueltos de tíos. Pero me faltaría más personal, ¿vale? Bueno, vamos a lo que vamos. El mapa. Vale, a ver, ¿dónde diablos estoy? Que ni me veo yo. Ah, vale, aquí. Vamos. ¡Ey! Quita, 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 quita. Vamos, que estoy tocando eso suelo. Quita sea esto suelo. Mira, mira el barco. Vaya pedazo de tiburón también por aquí. Vale, quieto ahí. Vale. A ver, estamos aquí. He venido de ahí, me he hecho esa zona, no la he visto. Pero ahora tanto puede ser. Voy a volverme a subir así. Le iremos por aquí y cruzaremos así. ¿Qué os parece, vale? O sea que hay que ir a noroeste. Espero que eso no me haya jodido a mí medio barco. Porque le he pegado un par de ostiones que lo he dejado tieso, ¿eh? Por ahí. Todo bien, quita 4, jaja. Necesita, dice que necesita 4 packs para reparar esto. Anda ya, más por abajo, agachando cepa. Vamos a ver si el otro, si este lo puede arreglar. No sé si lo va a arreglar este. Arregla cosas, la verdad es que sí, pero esto no. Vale, bien, ahí me gusta. Ahí me sale. Me sale diferente esto, ¿eh? No. Bueno. El barco está fuerte, está bien. Vámonos. Un 11, para. Me voy a estar un rato aquí a ver qué hacen esos bichos. Porque la que va para allí, a ver si gira para mí. Tenía todo preparado en el gatillo de disparo. Paso ahí pirando. Pero cagando hostias, ¿sabes? Porque es que si me pega me va a reventar a mí. Viene para mí.
Nah, tú sigue a tu rollo. Ya sé que maté unas cuantas de tus amigas, pero ya no os acordáis, ¿eh? No. No os acordáis nada, ¿eh? Vale. Una parece que no viene. Parece. Va, vamos a... Y que sea lo que Dios quiera. Lo traigo luz, tampoco por lo que me sirve la luz. A ver, no habrá otra ballena por aquí, ¿verdad? Qué pánico me da a mí, bichos esos. O sea, esto no te las cargas con el palito este, ¿eh? O sea... Tiene chungo, se te comen, arrón. No sé, 400 y pico en un 17.5. Vamos a ver qué me da. Ah, vale. Iba a decir que. Ah, míralo. Vamos a ver, vamos a los laterales. Si se puede entrar por un lateral. Entra en un lateral. ¡Ah! ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, tú, hija de tu puta madre. Por otro lado, creo que tengo otra dando botas por aquí, ¿o no? No, venga, baja. Vamos a entrar por ese agujerito. Creo que van a estar arriba, ¿eh? Creo que esas están arriba, venga, va. A ver, por aquí está cerrado. Aquí está abierto. No creo que sea tan fácil. Ya decía yo, no, no es tan fácil. Abajo. Por aquí no me va a dejar pasar Knight. Y por aquí tampoco. Pues es fuera, es fuera. Es un agujero de estos. A ver. Quita. No es el mismo de ahí, ¿no? Sí. ¡Jolín! Habrá sido donde la medusa, seguro. O se me ha atacado porque seguramente había la entrada ahí. A ver. Quita, quita. Baja. ¡Otra vez! Ahora un pececito de esos. ¡Ey! Tire para atrás. ¡Madre que te parió! Uf, uf, uf. Míralas. Nada, que no me deja, no voy a poder. Sube. Sube. ¿Quieres subir, payaso? Ahora sí que le he jodido, acabo de atacar una ballena. ¡Ah! Sube, ahí. Está al lado, no puedo irme. ¡Ah! Estoy muy chungo, muy chungo, muy chungo. Me van a matar. Venga, corre, ¿dónde estoy? Ah. Sube, sube. ¡Hostia! Este que me muero. Este que me muero. A ver, no tengo yo. Pero aquí no. ¡Oh! Los tendría que llevar encima. A ver. No, aquí no. Uf, ¿cómo está eso? No tengo nada. ¿Qué le pasa a mi barco?
calla. A ver, vamos a mirar aquí. No creo, pero... Ah, no, aquí no. Bueno, no tengo para curarme. Uf. Bueno, vamos calmado, hostia. Ha faltado un canto duro, ¿eh? Y aún porque me he cargado uno. Ahí tenía que haber usado, también tenía que haberme puesto esto aquí. Cuando bajas abajo, hay que ponerte la espada. La espada, sí, al menos como mínimo, ¿sabes? Es que le das a alguien. Es un 11, digo, son perras, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? Que ahora tengo que recuperarme. Tengo que esperar un rato y recuperarme. Madre mía. Ni se me ocurra. Ahora ya tengo ballenas. Lo estoy viendo. Aquí le he dado a la ballena pequeñita, verás tú. Es la madre. Me va a matar a la madre. Vamos a ver. M. Vamos a abandonar esta zona. Pero es que tampoco. Vámonos, aquí habían ballenas, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Guau! Es peligroso, ¿eh? Súper peligroso a matar, tíos. Voy recuperando. Lógicamente comida, ¿no? Solo tengo esto, pero esto no es, son vitaminas, pero no es. Tengo que hacerme yo botiquines. ¡Buah, ballena! Me acaba de darle una ballena, a la madre. Le he dicho ahí ballena, me acaba de dar una. Me acaba de meter un trompezón que me ha dejado medio tonto, macho. Mire, me iba. ¡No! ¡No! ¡Señor, no! ¡Corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre! ¡La madre que me parió! ¡Corre! Yo quería mirar dónde ya pues voy. A ver, no, que voy para una isla. Corre, corre, gírate para allí. Ahora. Bien. Ya, pero es que si está por aquí no lo voy a ver. Veo un barco o una isla. Barcos, son barcos piratas ahí. No pares por aquí. Tengo que parar. Es que no lo veo. Estoy navegando sin saber muy bien para dónde diablos voy. Ahora, ahora. Estaba por aquí, pues como que no. A ver cuánto es. No sé. Quieto, fiera, quieto ahí. Quieto, quieto. Va, un 5. No sé ni siquiera si vale la pena intentarlo. Vamos a ver, espérate. Vamos a meter la espada en su sitio. Aquí, al lado, al 2. Por si acaso.
Pero sí con 20 o 30 monedas, casi no vale ni la pena bajar, pero bah, vamos a probarlo, a ver qué pasa. Este mar es chungo. Oh, Dios, míralo, míralo. ¡Hola! Y ahora veremos cuando suba, ¿eh? Ahora espérate. No te pongas nervioso. Nadie tiene ganas de comer y... Dios. Ya, te he dicho, no te pongas nervioso. Te puedes escuchar de una puñetera vez cuando te dicen las cosas, mamón. Por Dios. Es que de verdad, es que están consentidos a tope esos cabrones. Ven aquí, es ese agujerito de ahí. Venga, agujerito, métete ahí. Mira, ¿lo ves? Lo sabía. Venga. No. Ajá. Y 100 moneditas. Bueno, lo demás no hay nada que valga la pena. Venga, para arriba. Sí, pero ahí poco más no lo cuento, en el del 11. Hostia, por el 17 no me dio tantos problemas, la verdad. Sabía que tenía que hundirme. Venga, va. Tira. Tira. Ah, pero ¿cuántas hay? Todo un ejército de... Vale, este ya está. Vamos, el otro, el siguiente. Uno, dos. Coño. Ha ido rápido, si no me he enterado. A ver, no, ven aquí tú. Carajos, aquí, ¿qué le crees tú? El otro también. ¿Quién come a quién? Dime, ¿quién come a quién aquí? Arriba. Bueno, vamos a tirar basura. Vamos a ver. Basura. Ay. No, basura. 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 Y basura. Bueno. Vaya. Vaya, vaya de te, que vaya, coño. Bueno, 106 monedas, no está mal. Bueno, a ver, ¿cómo os lo voy a explicar? Hay un poquito de rollo explicando aquí, pero fijaros, estoy aquí, aquí, y vamos a mirar dónde estamos en el mapa porque... No, vamos a hacerlo de otra manera, así os puedo contar más mejor, ¿vale? Bien, bien, vamos, 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 bien. ¿Estoy arriba? Pues sí, estoy en esto de aquí. Ok, muy bien. Y aquí estaba abajo. Bueno, estoy en la I1. Y en la I1, pues lógicamente tampoco he encontrado nada de nada. Me he ido de aquí, hemos bajado para abajo, como hemos hecho el 11. El 11 nos hemos ido al 1. Aún me queda el J2 para explorar. Bueno, no lo voy a encontrar. Y yo estoy mirando gente que está haciéndolo. Pero lo está haciendo en... ¿Cómo se llama? Bueno, en online, pero el oficial, ¿vale? El oficial del juego, ahí se sale. Pero aquí decían que estaba aquí, pero no está. Está en el servidor oficial. En el servidor oficial he ido. Y estoy ahí también. Estoy mirando a ver cómo van las cosas por ahí. Quiero esperar un montón de barcos, un montón de barcos, un montón de barcos y mucha mierda, ¿vale? Pero se resulta que están ahí. Pero yo estaba leído, estaban aquí en estos.
Y el I11 no está, la I y las J no están, pues están ahí, son más bien ese recuadro de aquí. Hasta el 6 me parece que llega por aquí, no, ni tanto, me parece que esto es una cosa así. O sea, una mierda, ¿vale? Y bueno. Y aquí, ¿cómo que no aparecen? No sé si están o no están, y estoy un poco desesperado. Y al final, bueno, he hecho un montón de pruebas con este, y con este no se le puede meter ningún cañón. Ni nada, de nada, de nada. O sea, ni siquiera cambiar las velas, ni siquiera lo puedo pintar. No puedo hacer nada con esa mierda. Esto está bien, pero va a ser el paso para cargar ahí, pero es que no te puedes ni defender. Hasta ahora he estado pues, viajando, hemos hecho un buen viaje con este, me ha servido bastante bien en ese sentido, pero cuando me atacan, pues no puedo defenderme. Y he dicho, me voy a hacer un barquito. Y mira, aquí he hecho en este, que son los de los demás, que llevan un más, ¿veis? Y, oye, mira lo que tenemos aquí. Lo extraño es esto, porque aquí tenemos un bergantín y luego tenemos un galeón, pero aquí tenemos un bergantín que pinta mejor que en el otro, que es este que estoy haciendo ahora, y luego un galeón. El galeón no lo hago porque es que el galeón, hijo mío, ¡oh! Tú sabes lo que... Estoy todo el día haciendo munición y munición y munición y munición como un loco, ¿vale? O sea, no tengo tantas ganas de hacer tanta munición. Ahora tengo algo de perras, tengo 1000 moneditas, pero... Y con eso puedo hacerme pues una tripulación. Puedo hacerme cañones. No épicos ni nada, cañones. Y bueno, y punto, y no más. Y estoy haciendo este de aquí. Este me da la sensación de que este es el que está de cristal de atrás. Y a mí estoy intentando hacer un día, a ver si encuentro el puto galeón con el cristal de atrás, que es muy guapo. Estaba a punto de hacer este, pero bueno, al final vamos ahí. Un viejo bergantín. Y es lo que voy a hacer con este. Ya le he puesto la parte de abajo, medio de ahí. Arriba no hay más, creo que no. No, se llega hasta ahí. Y ahora vamos a hacer las placas y voy a hacerlo todo, ¿vale? Poquito a poquito he acercado este. Cada vez que salto fallo. Mira, ahora para dejarme mal, siempre me caigo en el medio, pero ahora para dejarme mal, ha ido bien. Me hago un trabajito aquí y cuando lo tengo aquí, trabajo ahí y mira, voy haciendo clink, clink. He puesto una cama en el... Ahí, he puesto aquí una cama por si acaso se me... Por siempre donde voy entre camas, porque nunca se sabe dónde vas a ir. Aquí está bastante bien, hay bastante metal. Hay bastantes animalitos, los árboles también. Está bien, está bien. Lo que no hay es carbón, ¿vale? Cuando veáis unas rocas rojas, ahí encima de ella hay una ahí. Por ahí, por ahí. En la puntita del pico de la parte de abajo, ¿eh? Pues si no lo hago mejor en esta. A ver, señala. Ah, ahí, hay una punta. ¿Veis ahí? Hay una piedra roja. Ahí hay otra, pues no, no os entusiasméis, no hierro. silicio, o sea, normal. Echado fuera. Ah, vale. Bueno, voy a ir haciendo, voy a hacer las placas de al lado, que tengo un montón. Luego tengo que hacer las placas techo, bueno, sí, los techos, cerrar y toda la historia. Hay un montón de trabajo, no lo voy a hacer los señores como he dicho, hemos hecho unos cuantos ya, ¿verdad, amigos? Unos cuantos cientos de miles, a este sí que le podré poner un mascarón bien guapo. Y a lo mejor me salgo ahora y me voy a buscar unos mods que a lo mejor son interesantes para adornar bien y hacer que sea guapo el barco, ¿vale? Ya que no encontramos nada de nada, al menos disfrutemos haciendo, o sea, tuneando el barco, ¿no? ¿Qué os parece? ¿No? Venga, va, nos vemos dentro de un ratito. Bueno, ya tengo bastante hecho. Y bueno, aquí le he puesto esta. Aquí me falta. Aquí ponemos dos palas de bajada. Si es necesario. Sí, porque trabajaremos abajo. Abajo tendremos todo lo que es material, ¿vale? Le he puesto una ahí abajo. Por si. No sé, pero es que. Se lo he puesto, pero en verdad aquí. ¿Cómo que es? Esto lo cerraría yo.
No, no veo yo por qué tengo que tener uno. Voy a dejarlo así. Pero bueno, este es especial. ¿Os acordáis de aquel que tenía el mod que era para sacar y poner las cosas, que lo puedes trotar las cosas y cogía el mortero y me lo llevaba? Bueno, pues eso lo he quitado. No es porque sea malo, ni mucho menos. Es simplemente que lo he quitado porque esto de la cruz. ¿Veis que hace unas crucitas aquí arriba? ¿Veis que hace una cruz? ¿Se ve? Una cruz roja. Estas son. Es casi lo mismo, el mismo mod, ¿vale? Es recoger. Y lo recoges. Y también las planchas también son hechas y todo lo que está aquí también es como aquel, ¿vale? Lo que no tiene son morteros y ballestas, ¿vale? No, esto no lo tiene, ¿ok? Bien, ahora estaba metiendo esto y voy a meter cabina aquí. Voy a meter unas paredes, una cabina y bueno, lo de siempre. Ok. Pero eso lo voy a dejar por el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que son las 9 de la noche ya. En ese momento es el sábado noche. Tendría que colgar ese vídeo. Ya tenía que haber colgado a las 6 de la tarde. Voy tarde. Y de aquí una hora empiezo con Andrés. Empezamos a Ark. ¿Vale? Y Ark lo voy a colgar mañana. Ok, o sea que por eso lo dejo. Voy a dejarlo aquí. Más o menos. Vamos a tunearlo bastante, tanto como pueda, que sea guapo. Vamos a meterle un montón de velas aquí. Esto va a ser rápido. Voy a meterle cañones abajo. Y seguramente voy a meterle cañones arriba también. Vale, o sea, voy a meterle cañones aquí arriba. Que pueda. No sé qué tipo de sistema voy a usar, pero tal. Y aquí delante, por eso creo que lo voy a tapar. Aquí delante, me parece que voy a meter el mortero yo. Me parece que esto va a desaparecer. Y voy a tapar esto y voy a meter el mortero. Creo que sería lo más indicado, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. A un like. Y ya sabéis, por ahora los portales como que no aparecen. Con este seguiré buscándolo, ¿vale? Pero si sabéis alguna cosa, si sabéis algo que me pueda ayudar a encontrar esos malditos portales, están en el mar, pasa con el barco, si sabéis algo, yo ya sé que en online, en el servidor oficial, ahí está, pero aquí también decían que estaban, dieron los lugares donde encontrarlos, pero yo me lo estoy pateando y ahí no encuentro un zapato. Ni un zapato viejo he encontrado ahí, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. Un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos, carnales. Chao, charito.